después que nuestro programa presentara a dos mujeres denunciando a los principales cantantes de Combinación de La Habana por agresión física y psicológica, confirmamos que estos supuestos agresores habían sido separados momentáneamente de la orquesta. La empresa se va a comunicar, va a hacer su comunicado y estamos a la espera. ¿Es una suspensión o es una expulsión? No, una suspensión. Debemos informar a la opinión pública lo siguiente. El señor Gladys René Ricardo cuenta con una denuncia del año 2019 por maltrato físico y psicológico. Como organización, en primera instancia efectuamos medidas correctivas. Esto es separar al artista de nuestra empresa de manera temporal en su debido momento. Sin tener sentencia firme que acredite fehacientemente las presuntas agresiones, decidimos reincorporarlo. Respecto al señor Ronald Mármol, cuenta con una denuncia que desconocíamos por completo, por lo que hemos decidido accionar separándolo indefinidamente de la agrupación hasta que se esclarezcan los hechos.